bienvenidos cabros nuevamente. Estamos acá para variar en Glue Resto Bar y Raza Bar 689 con un programa bastante improvisado, un poco rápido. Estamos un poco corriendo, transpirando, porque hoy día tenemos, llegado recién de Buenos Aires, a mis amigos de Búfalo. Un aplauso por favor para Búfalo, nuestro querido público que tenemos hoy día. Una banda que tiene ya más de 15 años de trayectoria haciendo gira, tienen 7 producciones, formato long play. Han hecho giras por gran parte de Argentina, también han venido a Chile como 5, 6, 7 veces. Y hoy día tenemos la suerte de tenerlo acá porque se van a presentar en un poco rato más. Bueno, este capítulo va a salir mucho después de que se presenten en el mítico Mi Bar, ubicado acá también en Santa Isabel con Condel. Así que ellos gentilmente decidieron hacerse un tiempo para hidratarse con las ricas cervezas que tenemos acá y conversar un poco de su trayectoria. Le queremos la bienvenida a Claudio, a Federico y a Mota Miguel, que fue quien él tuvo el contacto también para venir hoy día. Mota le digo yo porque es como más cariñosito, como se fuma. Claro. Entonces, bueno, antes que nada, por favor, estamos con este micrófono chiquitito para que los chiquillos se presenten y digan ahí cuál es su rol en la banda. Bueno, como dijeron, improvisado. Bueno, igual se lo dijo el maestro acá, ¿no? Acá Claudio, guitarra, voces. Ah, no lo pasé mal. Bueno, sí, Fede en el bajo, y los coros a veces. La batería. Bueno, Mota el integrante más nuevo, pero no por eso el menos importante. Así que bueno, entrando de lleno a la conversación que hoy día nos reúne acá. ¿Tú ves Game of Thrones? Tú te pareces mucho al papá de Cersei. Mientras no sé. Tienes un aire. La chota. No, no eres Tion, pero tiene un aire a. Mientras no me toque Greyjoy y este que. Ah, que le cortan la longaniza. La longaniza, está todo bien. No, tiene un aire al papá. Tiene Sansa, si querés. Pero tiene un aire al papá de Tyrion, de Cersei. Tiene un. A Jaime. Tonteras que digo yo en mi entrevista. Chiquillo, bueno, antes de partir esto, bueno, nuevamente darle las gracias y queremos preguntarle cómo ha sido la recepción del público, de la gente en general, de sus seguidores, al nuevo disco que ustedes sacaron ahora, que tiene un tinte mucho menos oscuro que las producciones anteriores que ustedes hicieron. Entonces, imagino que eso de repente genera un cortocircuito a veces en los seguidores, que pueda a lo mejor generar una opinión distinta. Eso nos gustaría saber un poco lo que es. Me lo pasaron acá. Sí, bueno, no, en realidad, en todo caso, el cortocircuito es con los discos más raros. En todo caso, este es una vuelta, o al menos desde el lugar donde lo vemos nosotros, mientras escuchamos unas cumbias psicodélicas acá, en la avenida. Es un disco que en realidad, a ver, nosotros no nos planteamos hacer discos de cierta manera, podemos hablar así, che, viene medio por acá, por allá, pero no los mapeamos tanto antes de componerlo, van saliendo. Este lo que tiene de bueno, creo que pensamos nosotros, es que es corto, fácil de escuchar, es rápido, es simple, es contundente, no por eso tiene una menor carga musical. Eso con nosotros nos parece que los temas tienen lo que los temas piden. Claramente nosotros no hacemos Dream Theater, no es metal clásico, tampoco es, qué sé yo, rock así súper cuadrado, pero es lo que los temas piden. Qué sé yo, a nivel musical es lo que fue saliendo. Creo que en el estudio se llevó más tiempo de producción que de lo que entramos con los temas compuestos. Es como un, entre comillas, no es que lo planteamos tanto así, pero ponele si se quiere, es como un regreso al Búfalo más rockero, que es el del 2005, 2006, con los discos que empezamos a venir a Chile justamente en realidad. Perfecto. Sí, quizás el cortocircuito que vos mencionás se pudo haber dado con el disco anterior, que es el disco más diferente del estilo, sí, o con 30 días, que es el más pesado, son los dos discos como más oscuros y menos cancioneros de una forma, ¿no? Y este disco tratamos de volver un poco a la esencia más básica de lo que era Búfalo y al mismo tiempo plantear, ayornarnos a los tiempos en los que vivimos hoy, o sea, sin ser tan garage como el primer disco, bueno, en este sonado desayornado. Claro, estar ahí y volver más a la canción concreta y directo a los dientes, digamos, ¿no? Así. A las raíces, digamos. Exactamente, ya, sí, bueno, sí. Bueno. Y que los temas sean una descarga de energía directa sin demasiada vuelta. Buenísimo. ¿Tuvo alguna opinión?
No, la verdad que opino igual que el de los chicos. Es volver a las raíces, es contundente, es sincero. Es totalmente, yo digo que es un disco totalmente rutero. Y la gente lo recibió así, bien, con mucha energía. Como en las presentaciones que hicimos hasta ahora, la verdad que la gente ves cómo ya se sabe las canciones, los estribillos. Y eso significa que sí, que llegó. Que cumplimos con el objetivo. Sí, nos han llegado muchos comentarios, inclusive, de que hay gente que ha opinado que es el mejor, que el que más le gusta de Búfalo. Ya. Y algo muy interesante, que cada uno de nuestros allegados, o el público que nos sigue, cada uno le gusta un tema diferente del disco. Ya. No es que hay uno solo, dos, no, cada uno tiene su favorito, y bueno, eso también lo hace bastante interesante, que hay de todo un poco. Buenísimo. Es interesante porque yo me di el tiempo de escuchar el último disco y los anteriores, y sí se nota la diferencia, que hay un poquito más light o más luminoso en comparación a los otros, por llamarlo de alguna manera, pero no pierde la esencia. El último tema, Parálisis creo que se llama, es maravilloso el tema, así, para terminar el disco, maravilloso. Es como para fumarse algo, tomarse algo y volar y viajar. En base a eso, igual me quiero colgar un poco y preguntarle. Acá en Chile siempre han habido problemas de difusión con lo que es la música local. Entonces me gustaría saber cómo es en Argentina, en Buenos Aires principalmente. Yo tuve la suerte de conocer Mendoza el año pasado. Estuvimos tocando con Los Chacal, que es una banda que recoge de Mendoza y otras provincias. Y estuvimos tocando en un local que era una sanguchería. O sea, que la iluminación era una ampolleta, los paletes estaban arriba de una silla. A mí casi me botan la cámara. Pero pasamos por una experiencia muy bonita, sí. Y me decían que no había muchos lugares para hacer toques en Mendoza, o tocata. En Argentina son toques. Entonces me gustaría saber cómo es la difusión en Argentina, si la gente asiste a estos toques, y si hay de repente sellos o promotores que se interesan en invertir dinero en lo que ustedes hacen para ponerlo a tocar en algún lado, o bien pagarle sus producciones de audio. Mira, en Argentina básicamente las cosas funcionan de esta manera, en realidad. En el llega anda. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros nos manejamos de dos maneras. Organizamos nosotros nuestras fechas, nuestras tocatas, y vamos con la pérdida o la ganancia, lo que sea, y son nuestras fechas, que no es fácil tampoco organizarlo en ningún lado, y más como están las cosas ahora. O si no, la otra es nada, son invitaciones o producciones que, no sé, nos invita a tocar a otra persona, y bueno, ya sea una productora u otra banda, un productor, lo que sea, y bueno, la banda va con su número de gastos fijo, que es lo que tiene. Nosotros, la verdad que bien lo dijiste vos, ya la banda tiene 16 años, tiene 7 discos, no es que nos creemos que somos los Rolling Stones, pero la verdad que todo nos cuesta, como a todos, y ya salir de la puerta de nuestra casa. Bueno, ahora estamos en otro país, por más que sea Chile y es relativamente cercano, estamos en otro país. Y salir de nuestra casa, dejar nuestros laburos o nuestras familias, ir a la sala, cargar las cosas, ir al lugar donde hay que tocar, ponerlas, tocar. Nosotros nos manejamos, somos nuestro propio promo, nuestro propio manager, do it yourself, ¿entendés? Y todo eso tiene, la verdad que el esfuerzo tiene un costo, en realidad, no es que porque vayamos a tocar 70 temas o uno. Nosotros salir de nuestra casa, ir, hacer la movida, llegar, tocar y después hacer lo mismo al revés, tiene un costo, la verdad, y es el costo al esfuerzo, en realidad. Las cuerdas y los palillos rotos y la sala que se paga por mes y todas las cosas las pagamos nosotros, en realidad. El tema de la difusión en Argentina está buenísimo, pero, qué sé yo, a ver, si te lo pongo desde la focal, desde de Búfalo, en el 2003, 2004, hasta el 2008, ponele, teníamos una difusión que estaba buenísima, no solo en Argentina, sino que era más fácil por ahí, incluso, no sé, en el 2003, cuando salió Temporada de Huracanes, nosotros, por ejemplo, stonerrock.com, que tenía su propio online store que se llamaba All That Heavy, nos compraba discos, nos compraba de a 100 discos en dólares, ahí, fijo, pum, quiero 100 discos de Búfalo. Bueno, salió Karma, o salió el segundo, quiero 100, y pagaban en dólares todo, y había un nivel de distribución en ese momento que estaba buenísimo. Hay gente que lo hace, a ver, lo hace muy humanamente, lo hace con una mochila, amigos nuestros, conocidos, que tocan en bandas, que se cargan una mochila y se recorren toda la provincia y toda la capital con los discos de tu banda y de otras bandas y sus propias bandas, distribuyendo los discos por disquerías, a lo que nosotros allá le decimos cuevas, que cada vez, la verdad, cada vez hay menos. Desde hace unos años hasta acá hay muchos menos lugares para tocar. La verdad que la demanda y la oferta entre público y bandas es como media despareja. Entonces, no, al menos para nosotros, que somos una banda, no sé, con ciertos años, sí, más allá de la situación
monetaria, que es una locura. Para nosotros, en realidad, es no es negocio tocar todo el tiempo en Capital. Para una banda que arranque, quizás sí. Nosotros en Capital preferimos meter, no sé, 4 fechas, 3 fechas, qué sé yo, no sé, en Capital, en la Capital. Y darle más bola al interior, al exterior como ahora, a las provincias de afuera. Entonces la distribución medio que la va haciendo uno. Es raro. No, no es raro, está buenísimo, pero cuesta cada vez más y hay que hacerla. Nosotros este último disco es el primer disco de los 7 que sacamos, que es el primero que todavía al menos no está en formato físico. No porque no querramos, sino porque preferimos ponerle un gasto importante a la grabación y creemos que el disco suena realmente como queríamos que suene y como tiene que sonar. Y bueno, qué sé yo, yo pienso que lo del disco en CD, más allá de una... No es una actualización, nada. Nosotros creo que todos coincidimos en que es una cosa poética y romántica, que yo quiero tener mi disco en mi casa. Y como lo leo yo y leo el disco de otra banda, quiero que otra persona que se lo compra también lo pueda leer en su casa y escucharlo y lo que sea. Pero la verdad que a veces los números no dan. Eso no quiere decir que no lo vayamos a hacer. O por ahí lo hacemos nosotros en unos meses, o por ahí aparece alguien que dice, che, este disco está buenísimo, se los edito yo, genial, y lo haremos. Pero la difusión es eso, la difusión está, pero es muy difícil con los tiempos que corren hasta ahora, en realidad. Bueno, respecto a tu pregunta de cómo está la escena en Argentina, hay como dos caras de la movida, ¿no? Por un lado, está muy concentrado en Buenos Aires. Vos mencionabas Mendoza, que es a 1000 kilómetros sí, del otro lado, contra la cordillera. Y en el interior del país es como mucho más difícil. Y en Buenos Aires está todo muy nucleado, igual que el fútbol, por ejemplo. La mayoría de los clubes de fútbol están en Buenos Aires, así como todo. Y la movida en Buenos Aires, a pesar de la situación del país, a pesar de que cada vez hay menos lugares, se sabe reinventar y hay mucho movimiento. Es como raro esto, ¿no? Porque por un lado decís, no está fácil, no hay pocos lugares, qué sé yo, pero hay un montón de bandas con propuestas muy interesantes, con muy alto nivel de calidad de músicos. Y nosotros hablamos entre amigos y comentamos, vos te vas... No sé, si vos la escena de Buenos Aires, que es la que yo conozco, la trasladás a lo que es la escena de Los Ángeles, es similar. La diferencia que hay es el mérito que se le da a una escena o a la otra, de repente. Porque vos venís a Buenos Aires y tenés un circuito de clubes para ir a visitar y ver bandas de muy buen nivel. Lo que pasa es que el foco está puesto en otro lugar, de repente. Yeah. Si vos vas a Los Ángeles, vas a ver 1000 bandas de músicos súper profesionales, súper de muy alto nivel. Y lo que pasa es que esos pibes, cuando graban un disco, pegan un sello y salen a girar por el mundo. Y en Buenos Aires, como debe pasar en muchas ciudades de Latinoamérica, te quedas ahí. Porque no sé si giran todos por el mundo, giran ahí por sus ciudades. Giran por su ciudad o por el país mismo, ¿viste? Mm. Pero hay otra. Pero después te inventan un Lollapalooza y te traen 17 bandas de allá, que allá tocan en clubes para 30 personas y acá lo van a ver 500.000 personas. Y claro, bueno, eso también pasa un poco con el público. El público en Argentina le da mucha bola a lo que viene de afuera y a lo que viene de adentro no alimenta tanto el circuito. Pero a pesar de eso, como te dije al principio, las bandas están ahí, se reinventan y hay una buena propuesta para el estilo que vos quieras. Buenísimo. Yo creo que te respondieron un montón de preguntas, ¿no? Sí. No hagamos la triple respuesta. Muy buena la cerveza. Muy buena cerveza. Se nota. Se nota. Siguiendo con esta pequeña entrevista, esta entretenida conversación que estamos teniendo, la tipa de la guitarra me dejó medio cabreado. Ustedes el año 2003 salieron con el disco Temporada de Huracanes dentro de los 100 mejores discos de Stoner Rock, dentro de la página Stoner Rock. De ahí hasta la fecha han pasado X cantidad de años. Esta es una banda que tiene 15 años. ¿Cómo buscan ir más allá? Y hoy en día, año 2019, ¿con qué disco creen, de sus 7 producciones, que podrían entrar dentro de los top 20 o los top 10 dentro del Stoner Rock para volver a tener ese sitial, pero ya más, no dentro de los 100, sino que dentro de los 20 o 10, ¿con qué disco lo harían ustedes? Qué buena pregunta. Ah, te la respondo muy fácil, en realidad. Está todo bien con ese tipo de reconocimientos, pero bueno, tampoco es que, no es el Grammy. No es el todo. No es el nada. Pero está bien, está bueno que alguien lo escuche y reconozca de alguna mínima manera, y más con un primer disco que tiene un sonido re polémico, pero que bueno, creo que tiene buenas canciones, qué sé yo, no sé. En un momento planteamos a lo largo de los años de grabarlo de nuevo, y después dijimos, no es cualquiera, la esencia de ese disco es esa, no tenía mucho sentido. Por más que uno escuche a una banda y decís, me gustaría escuchar, no sé, a Justice for All de Metallica con el sonido del álbum negro. Pero después decís,
decís, pero después decís, nada, es lo que es, y a uno le gustó como es, por ejemplo, en realidad. Bueno, si lo bajita siempre, se quejan de todo. Pero sería como medio altanero, decir, no, bueno, mi disco en el top 10, qué sé yo. Si me preguntás, a mí personalmente, ¿cuál nos gusta? Realmente, me parece que el último tiene un recontra buen nivel de sonido, de tocada, de canciones, lírico, qué sé yo, no sé, estamos como cómodos con todo el disco y son esos discos que son un placer tocarlos en realidad, qué sé yo, más allá de que sea el de uno y que cuando a las bandas le preguntan, che, ¿cuál disco te gusta más? Siempre uno dice el último. La verdad que realmente, a mí personalmente, creo que los chicos también, pero a mí personalmente, y más porque lo grabó esta formación, claro. Creo que el último es... Pero porque es redondo, no porque sea un, no sé, que compita con los discos de, no sé, de Rush. Es porque es bueno el disco, me parece. Es cortito, es redondo. Independiente que hayan ido cambiando en el tiempo, ¿siempre han sido tres? Sí. Siempre. Hubo dos fechas que fuimos cuatro. Ya. Y así, como vinieron, se fueron. Y, bueno, ya, hay que saberlo. Es porque es nuevo, no lo saben. ¿No? Pero, no sé si está en el top 5 de nuestro corazón. Pero no sé si decir, no, me gustaría tal disco, pero... Sí, qué sé yo, uno internamente, no que sabe, pero elige, decir, bueno, este disco la verdad que me gusta muchísimo, más allá de que lo grabó uno u otro, y decir, bueno, este por tal cosa, o aquel otro por tal cosa, este es más áspero, este es más oscuro, que es lo que dijiste vos. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, me parece, hasta que salió este disco, Anatomía iba a decir, Parálisis, el disco anterior, Anatomía de la Soledad, para mí es un disco que entiendo que es oscuro, es largo, es medio como en extremo melancólico, y un buen montón de cuestiones, pero incluso así me parece que es súper redondo. A mí personalmente me gusta mucho líricamente, me parece que la música está muy bien, pero entiendo que es un disco difícil, sí. Pero que es muy auténtico, es muy sincero. En el momento fue súper sincero y está muy bien ejecutado también y suena buen. Para mí un disco tiene que tener como una autoridad internacional a nivel sonoro. Ya no se puede plantear una banda que y suena bien, no, ya tenés que sonar bien. La magia está en las canciones en realidad. Yo prefiero toda la vida a Misfits, que no suena bien, pero esas canciones no las tiene todo el mundo, qué sé yo. Bueno, te voy a hacer una respuesta muy larga, pero... No está bien. Más o menos por ahí, en realidad. Y no hay restricciones ni censura. Tú tenías sed, parece. Sí. Tengo todavía más. Voy a decir... Lo único que tengo para aportar a todo lo que te dijo Claudio, con lo cual comparto al 100%, es que opino que cada disco representa el momento actual de la banda y es lo que... Yo creo que cada disco es visceral a partir desde el lugar de que representa el sentir y el pasar de la banda. A ver, acá no hay productores más que nosotros, no hay sellos atrás que nos digan qué hacer o qué no hacer, y creo que son 100% auténticos cada uno de esos discos. Por ende, hoy, si miro para atrás, veo el disco anterior con otros ojos a los que los veía en ese momento, porque hoy estoy pasando hoy mi presente es Parálisis y está representado lo que pasaba por dentro nuestro al momento de hacerlo, así también como fue con Anatomía. Entonces, eso creo que por ahí es lo interesante. ¿Estás del primer disco o no? No, yo grabé a partir de Anatomía y estuve desde un año y medio antes de grabar. Tuve el proceso de elaboración y composición de Anatomía, lo hice con ingreso. Nada, compadre. Creo que te puedo dar una respuesta diferente porque soy el último en entrar. Uh-huh. Grabé el último disco y escucho Búfalo desde los 16 años. Ya. ¿Y tú tienes? 28 años, mira. Sí. Si tengo que decirte el disco que más me representa a mí, creo que estaría en ese top 5, top 10. Ajá. Karma para mí es un disco totalmente que representa en sí, en esencia, en sonido, en un montón de las canciones. Si tengo que. Pero creo que. Este disco Parálisis rescató bastante de todo ese espíritu, esa esencia de Karma, de Temporada de Huracanes mismo, bueno, del Split de Búfalo, toda esa época, y eso es me parece lo más importante, ¿no? Que conserve esa esencia, ese sonido a garage, que no sea todo tan comprimido, ¿no? Y bueno, después las canciones sí, cada una tiene su esencia. Se nota que le tienen mucho cariño a Parálisis, y yo creo que si tuvieran que ir a la guerra, vamos con Parálisis. El caballito de batalla sería... Es que como te decía, es lo que nos representa hoy. Hoy nos representa Parálisis. Claro. El presente de la banda es Parálisis. O sea, no creo que si hoy no nos propusiéramos hacer un Temporada de vuelta, no saldría con la misma esencia de Temporada. Por algo desistimos en regrabar ese disco.
es mejor mantener la esencia del original que lo llevó, digamos, porque a mí igual salir al mercado o salir a mostrarse como banda y al año tener ya un reconocimiento es como decir, wow, estamos haciendo las cosas bien. Y eso es lo que a mí me llama la atención. Por eso les pregunté si ahora que ya están un poco más maduros, que han pulido un poco su música. De hecho, este disco, como se comentaba al principio, es muy distinto en cuanto a oscuridad a los anteriores. Puede decir, a lo mejor con este disco que tenemos ahora, hubiésemos no estado entre los 100 mejores, sino que entre los 20 o los 10. Pero es un tema, una wea mía, ¿no? No, sí, yo pensaba algo parecido a eso en realidad, pero bueno, los tiempos que corren son los tiempos que corren. Lo que te iba a decir es que, como acotación mínima, es que en ese momento también había un nivel de exposición que ahora no hay, y como es un clásico de pasar en Argentina, también por acá Chile, bueno, Chile yo lo admiro porque siempre tuvo como un adelanto a nivel de música, de bandas que venían acá, desde, no sé, desde poder tener a Fey No More tocando en el Festival de Viña del Mar hasta poder tener bandas como Entombe tocándole rock y guitarras. También tuvo Crocus, bueno, una locura, gracias. Pero bueno, el nivel de exposición a esos niveles es como que, nada, está buenísimo y eso hace como que cambia la genia. Me están reponiendo el Jagger acá, quiero decirlo y quiero apreciar. Muchas gracias acá. Jagger para... Yeah, baby, yeah. Ya, le voy a poner una propia... que la quiero. Ya la quiero mucho. Me dieron el veneno, me dieron la benzina, tío, acá. Salud. De acá, bueno, brindo. ¿Puede brindar? Brindo con la hidromiel. vamos por el beat. Ahora subimos. Vamos por el beat frost. Bueno, nada, eso, que a lo que iba a decir es que con el tema, por ejemplo, no sé, el tema del stoner. Yo siempre jodo, hago chiste, digo, el stoner está muerto, no importa un pito en realidad. Pero la verdad que sirve como la etiqueta para atraer a alguien de curioso a decir, a ver qué hacen estos. Ah, era esto, o es esto otro. O en mis gustos creo que hacen tal cosa, o rock, o lo que se le cante. Claro. Y nada, como que siento que, como pasó muchas veces y pasa todo el tiempo, todo llega como tarde, ¿viste? Entonces como que lo que se inició, ponele, como el stoner rock y todo eso, por lo del sitio y eso, yo, nada, lo viví más o menos, porque en ese momento yo tocaba en Natas y estábamos de gira en Los Ángeles y lo vimos ahí medio como el reverdecer de eso, bueno, qué sé yo. Tiempo después llega acá eso y hay muchas bandas y las hay todavía en otro reverdecimiento de como de arañar lo último de ese estilo. Igual como te decía él, hay muchas bandas de muchos estilos y muy buenas, de todo, de hardcore, de doom, de lo que se te ocurra. Y entonces como que todo llega como un poquito más tarde, ¿viste? Entonces como que nosotros, no sé, agarramos justo ese arranque de la movida y bueno, obviamente había exposición, era más fácil hacer llegar un disco ahí, no como en los 90 que yo lo tenía que meter dentro de un sobrecito con burbujita de aire el disco y mandarlo en un correo a Japón, bueno, que igual llegaba y estaba buenísimo y eso tiene un mérito que está excelente, pero bueno, el nivel de exposición en esos momentos, ahí para el 2003, 2004, 2005, qué sé yo, era como bastante grande y de hecho muchas bandas se les hacía simple ahí, no le quita mérito a que, no me parece una cosa gigante, pero sí está buenísimo que alguien haya escuchado y haya dicho, che, bueno, estos pibes, metámoslos ahí, que nada, está bueno lo que están haciendo. Está bueno. Pensé que iba a hablar tú. Mira, ya como estamos en rigor al tiempo, vamos a hacer la última pregunta y queremos agradecer a, por supuesto, a Búfalo, a Claudio, a Fede, a Mota también por haber venido. Estos son unos magnéticos, estos van en el refrigerador, son para usted. Llévate uno tú y llévale uno a Niki. A Niki, por favor. A Niki, que nos mandó el libro, y le mandamos un saludo así a Niki, y esos son para ustedes, que se los lleven. Ella es la responsable que estemos acá, así que le damos un abrazo, un saludo, un beso, espero tenerlo pronto acá en Chile. Metal Chef. No, lo dije como chiste porque en Buenos Aires hay una muy conocida batidora y licuadora de cosas, se llama MasterChef. Ah, ya. Bueno, yo. Algún día les comentaré por qué nació MetalChef y también viene de MasterChef. Para terminar, ¿qué expectativas tienen para los shows de Santiago y de Concepción? Que bueno, cuando esto ya salga a luz ya va es cumplido. Y también un saludo, un mensaje a la gente que de Chile que lo sigue, donde pueden encontrar su música, compartan sus redes sociales, impresiones de lo que se viene, de lo que se vendrá. El micrófono es todo de ustedes. Moto te va a decir cómo es la cosa más o menos. Eso. ¿Voy yo? Habla de las redes. No, yo hablo de redes. ¿Especialista en redes? Bueno. Hoy veníamos hablando con Claudio de eso, justamente. Es mi primer gira internacional.
Es mi primer fecha internacional. ¿Es tu primera vez? Exactamente. ¿Estás nervioso? No, estoy ansioso. Ah, ya quiero subir al escenario. Y Claudio me dice, ¿cómo estás? Soy en el avión. Yo le dije, yo nací para este día. ¡Wow! Así que hoy es dejar, hoy es salir con la camiseta y todo. Maravilloso. La 10. El DT, él es el DT, el director técnico. ¿Fede? Sí, el DT del equipo. Sí, me bautizaron así. Un poco. Ya te darás cuenta. Organizo la cancha. Y yo creo que nuestras expectativas, creo que nosotros somos una banda que tratamos de mantener el perfil bajo, porque si no, eso te empieza a jugar en contra después, ¿no? Y nosotros creo que siempre nuestra política de laburo es ir con la misma a todos lados. Yeah. O sea, nosotros, ya sea una fecha en la que haya 5 personas o en la que haya 500, vamos a tratar de dar lo mejor siempre y tratar de dar el mejor show y que suene lo mejor posible, lo más contundente, y que vos te vayas despeinado como mínimo. Así que nuestras expectativas para el show siempre son optimistas, pero al mismo tiempo no son altaneras. Ya, perfecto. ¿Entendés? Así que, ¿qué más te puedo decir? Si quieren escuchar nuestro material, para los que no nos han escuchado, estamos en Spotify, en Deezer también estamos, ¿no? Estamos en las 71 plataformas digitales, más allá de las más conocidas, como, nada, desde Spotify, que es lo que usa el 99% del mundo, hasta Deezer, hasta Apple Music, hasta iTunes, está en todos lados, y en la que use, que nosotros no conocemos, está ahí, ¿sí? Mediante, sí. Bueno, un sello. Inclusive, si no sos muy amante de estas plataformas digitales, podés entrar a YouTube, y en YouTube vas a encontrar los discos subidos al 100%. Nada de eso, está en Spotify, está toda la discografía, como en las otras cosas. En el Bandcamp no está, pero está toda la discografía, no está Parálisis, porque yo me encargo de subirlo y yo me colgué y yo no lo subí, así que lo voy a hacer cuando vuelva a Buenos Aires. Perfecto. Después, nada, tenés como lo que es más activo, que es donde está toda la información minuto a minuto, que es el Facebook y el Instagram. El Instagram es @búfalo con WF-ARG de Argentina. Sí, sí. En Facebook lo encontrás como Búfalo, con mayúsculas y con doble F. Si pones Búfalo, el segundo resultado, el primero somos nosotros. Sí. Así que desde ahí se va linkeando todo. Si sale una nota, están esos dos medios. Perfecto. Si sale un link, están esos dos medios. Si vas a YouTube, hay material. Más allá de los discos y las cosas oficiales, hay videos en vivo que van subiendo, qué sé yo. Ahora tenemos unas sesiones en el estudio grabadas que se ven y se escuchan muy bien, de las cuales hay un tema subido ahora que es Sobre Mí, que es el número uno del disco. Y ya ahora cuando volvemos, está a estrenarse Mal Presagio, que es el segundo cortecito ahí del disco, también va a subirse ahí, así que están para encontrarlo ahí. Perfecto. Bueno, chiquillos, conocieron hoy día a Búfalo, se dan cuenta que personas humildes, que están dando la pelea por el rock chileno, o sea, el rock chileno, nada que ver la weá, por el rock sudamericano, así, envolvamos esto en su rock sudamericano. Gracias al público que ya lo acompañó. Como siempre, agradecer a Gloria Restobar por prestarnos sus instalaciones. Y por estos televidas. Por este copete. A Diego, nuestro camarógrafo. A Rodrigo, acá abajo, al público que está acá. Saludos a Nicky, obviamente. Y aguanto hoy día, que les vaya súper bien. Van a poder ver en YouTube, van a poder ver la presentación de los chicos. Tienen material en YouTube, como les dije, Spotify, SoundCloud. Y bueno, van a dejar, yo creo, que algún merch para que la gente también ahí pueda tener su remera, su polera y su disco de nuestros amigos de Búfalo. B mayúscula, WF, lo pueden encontrar en YouTube. Excelente. Tienen 7 producciones muy buenas, algunos videos ahí también para ver. Y una gente muy agradable. Buenos para el copete también, que eso es importante acá en Metal Chef. Así que, chiquillos, salud. Salud, viejo. Gracias. Y aguante el metal. Que sea un éxito. Aguante. Saludos para toda la gente de Chile. Pop sintético. Aplausos, cabros. ¡Bravo!